Municipal de la ciudad, que es una institución educativa y cultural del gobierno de la ciudad, que cuenta con 4 escuelas de danza, de música, de estética infantil y de artes plásticas. Del edificio, pensar que esta estructura, esta perfilería de columnas y vigas, así como la vemos nosotros, fue traída en barco desde Europa, luego montada acá, realmente era un desafío importante a la hora de intervenir. Empezaron a ver las estructuras, empezaron a aparecer todos los sellos de las vigas originales y hicimos un par de pruebas de color y no nos convencía ninguna. Entonces dijimos, bueno, hagamos una prueba de oxidación, que de paso viene bien con el tema de las paredes de ladrillo que también se habían arenado. Thank you.
hizo su obra fue también descubrir esos espacios. O sea, el corte de eso, esa circulación central que implicaba cortar los muros de más de 45 centímetros de espesor, tenía esa connotación especial de ir descubriendo esos espacios y que realmente eran muy, muy sugestivos. De pensar con cierto grado de libertad, de no responder a una demanda personalizada de una persona concreta, ¿no? Sino que proyectar para un conjunto o para un colectivo de gente, ¿no? Y sobre todo trabajar con espacios públicos y en ámbitos públicos, o sea, arquitecturas públicas que realmente la van a usar muchas personas. Además del uso nuevo que se le daba a ese espacio, un espacio de una luz de más de 20 metros, era justamente una cuestión propositiva desde el nivel pedagógico. Tengamos en cuenta que acá hay aulas destinadas a estética infantil, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, la expresión, hay aulas de música. La concepción o la mirada patrimonial tiende a congelar, digamos, el edificio, a congelarlos o a trabajar restauraciones, a volverlos a sus estados originales, pero en realidad si uno no tiene una propuesta de uso que le permita mantenerse en el tiempo, termina siendo en vano el esfuerzo. Entonces, en este sentido, entender que el patrimonio debe ser transformado, me parece fundamental, y acá más con más razón cuando se trata de usos educativos, usos culturales que van a seguir siempre abiertos. Como nosotros reconocemos en el edificio original las cualidades, tanto materiales, espaciales o estructurales, también nos interesa rescatar eso. Más las arquitecturas anónimas, a veces que nos dan grandes lecciones de cómo es la buena arquitectura, nos parece interesante eso, ¿no? Que más que los arquitectos importan la arquitectura y los edificios.